Hola a todos, estoy feliz porque quitaron la cuarentena y ahora les voy a enseñar a jugar fútbol. Antes de empezar vamos a hacer unos estiramientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 segundos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 segundos, brazos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 segundos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tengan en cuenta que para jugar fútbol necesitan unos tenis especiales como los míos. Vamos a empezar con toques con el balón. 10. 10. Listo, sigue levantada con un solo pie. Esta técnica es muy difícil ya que hay que tener mucho equilibrio. Vamos a ver si me sale. Bien, a ver. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer una levantada con el balón, que es muy llamativa y muy, muy fácil. Bien. Y otra técnica es la levantada con los dos pies. Vamos a ver. Bien, a ver. Cero. Y ahora vamos con otra que es toques con un solo pie. Chicos, esa salió la música de fondo para poder motivarnos. Ahora les voy a enseñar una técnica que es para mejorar nuestro control con el balón. Vamos a hacer. Lo cogemos así, lo pongo por acá, lo cogemos con el otro pie. Y así sucesivamente. Bueno, el siguiente ejercicio nos sirve para mejorar nuestra agilidad y control de balón. Bueno, tenemos el balón acá, lo cogemos con y con este pie lo pasamos por atrás. Y así. Lo más rápido que podamos. La siguiente técnica es un sombrero muy espectacular, que a veces me sale y a veces no.
¿Tienes? Ahí me salió. 1-0. Bueno, el siguiente truco es muchísimo más complicado, ya que es un truco de freestyle. Consiste en dar toques y levantar el balón hacia arriba y darlo con la pierna de arriba. Así. El siguiente truco consiste en sostener bien duro el balón entre las piernas y levantarlo hacia arriba y tocarlo con el pie. Vamos a ver. Así. Bueno, el siguiente truco consiste en dar toques con el balón hacia el suelo, como así. Levantamos el balón y así. Lo golpeamos pasito contra el suelo. Muy fácil y muy entretenido. Si es, también lo podemos hacer más duro, pero no lo recomiendo ya que se nos va muy alto. Listo. Pero, bueno, el siguiente truco es muy difícil, ya que es una levantada. Ponemos nuestra pierna derecha aquí y pasamos la izquierda por delante acá y apretamos bien duro y lo elevamos. Así. Otra vez. Esta es la levantada que a mí me gusta mucho. Siempre es bueno entrenar con nuestra cantante Shakira, que está ahí. Listo. Bueno, el siguiente truco es un regate que es muy vistoso y muy y que si lo haces te vas a creer en Dios. Bueno, tenemos nuestro pie adelante izquierdo aquí, nuestro derecho acá. Cogemos el derecho, lo paramos por acá y por ahí. Ahora lo hacemos más rápido. Así. Así. Bueno, la siguiente jugada es muy clásica por Neymar. Vamos a hacerla. Que es pasar derecho, izquierdo y para allá. Ahora más rápido. Y así. Bueno, el siguiente ejercicio sirve para dominar el balón desde el aire. ¿Cómo así? Pues toques. Pero esta vez son 30. Bueno, hoy es 7, 8, 9, 10. Lo que podamos. Y ya. No. Bueno, vamos a volver a intentar el de freestyle. A ver si me sale. Casi me sale. Último intento. Ahora sí, último.
chicos, tienen que tener en cuenta que tienen que practicar estos trucos todos los días para poder mejorar cada vez más. Y motivarse cada vez más con las canciones. Casi me sale. Eso es todo por ahí, hasta luego.